para poder seguir manejándose adelante hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábado, de 21 a 24, Retrovisor. Carta al señor juez. Esta es mi carta al señor juez para que no queden dudas sobre mi suicidio. Estimado señor juez Alejo Ramos Padilla, he decidido suicidarme y, como es praxis en estos casos, quiero dejar bien claro los motivos que me mueven a tan drástica decisión. Si bien el suicidio al que hago referencia no implica en el acto de quitarme la vida, es sin dudas un suicidio político partidario. Y conoce usted las implicancias que tienen estas determinaciones. El día lunes 13 de marzo me acerqué a las puertas del Congreso de la Nación con el afán de prestarle mi apoyo moral. Éramos alrededor de 150 viejos jubilados, o en la incertidumbre de poder llegar a serlo, que reflejábamos, por lo escaso, la triste realidad de la indiferencia generalizada que nos toca vivir. Por momentos sentí la necesidad de gritarle que no se juegue la vida por este pueblo de mierda que, en estos momentos cruciales donde se dirime nada más ni nada menos que la entronización de la impunidad o el resurgimiento de la esperanza de justicia a pesar del aparato judicial corrupto, el festival de la omisión fue estrepitoso. Indiferentes, ignorantes, idiotas, hipócritas, cínicos y el variopinto espectro entre opacos y fulgurantes de los colectivos políticos, sindicales y sociales, sin olvidarnos de los colegios públicos, de los que, particular y tristemente, en el de los abogados, se hacen bien los pelotudos. Hasta entre los más acólitos y serviciales que ese día lo rodeaban, aunque circunspectos para la ocasión, no movieron a nadie. Ese día debimos ser centenas de miles, si no millones. Claro, total lo pasaban por TV. Menos mal que en el siglo XIX no había tele ni WhatsApp, y la gente tenía que llegarse hasta la plaza. Y no me vengan con que no había que politizar la cosa, porque es justamente por estas políticas que estamos ahogados por la mafia. Me aguanté de gritar que no se arriesgue, porque enseguida pensé que esto por lo que hoy usted se está jugando en cuasi soledad no es para la mierda de gente que hoy somos, sino para que las próximas generaciones tengan una esperanza. Dicho esto, procederé con mi suicidio. ¿Dónde mierda estaba la cámpora? ¿Por qué Moró, que estaba ahí al lado suyo, no movilizó a nadie? ¿Qué carajo pasó con las feministas que dicen luchar por sus derechos, pero cuando hay que pelear contra la madre de todas las impunidades, no aparece nadie? Con impunidad no hay derechos, muchachas. No voy a esperar que los miserables de la CGT, inmerecedores de representar ese nombre, hagan algo por el pueblo. Pero, ¿y el compañero Yasky? De los movimientos sociales chupaculos tampoco.
Y me pregunto, ¿no quedó ninguno que no le deba un mango a Macri? ¿O ahora son todos devotos de la Virgen de Puerto Stanley? Me cago en todos, sépanlo. No le debo nada a ninguno de estos, ni a ninguna de las vedettes que se pavonean portando títulos y honores, pero que a la hora de poner lo que hay que poner prefieren conversar, por así llamarlo, de otra cosa. No son los puestos los que hacen a las personas, son las personas las que hacen al puesto que ocupan. Todo el mundo cuidando su kiosco. Frente a un juez de la nación que se juega por entero, puesto, nombre, vida y familia. Se van todos a la mismísima mierda y les aviso. Será pues, como está escrito por ahí, con la cabeza de los dirigentes. Soy Enrique Box y esto es Retrovisor. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.